Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver un jueguecito de Team 17. Es una pre-release, es una alfa, es una beta cerrada, es una como lo queréis llamar, ¿vale? El juego todavía no está a la venta, simplemente os lo quiero enseñar porque saldrá este año en consolas, saldrá este año en PC, es un Rocket League. Y bueno, siendo de Team 17, ya sabéis que yo tengo predilección de siempre por Team 17. Así que en esta ocasión se me ha dado la oportunidad de poder probar este jueguecito y no podía rechazar la oportunidad. Un Rocket League multijugador, ¿vale? Supuestamente saldrá este año en todas las consolas y en Steam, ¿vale? O en PC, mejor dicho. En principio en Steam, porque yo lo estoy jugando por Steam también. Y parece, según comentan ellos. Uy, ¿qué ha pasado ahí? Qué cosa más rara ha hecho ahí, ¿vale? Y según comentan ellos, ahora mismo el juego está hecho para mando de Xbox, ¿vale? Yo en principio voy a jugar con teclado y ratón. Stream mode, ¿vale? Audio, perfecto, creo que está bien el audio. Display, ¿vale? Todo ok. Y control, primario, secundario, invocación en la Q. ¿Das al espacio? ¿Das al espacio? Venga, vale, vamos a ir probando a ver qué hay. Play solo. Vamos a jugar solo, ¿vale? Ahora mismo no sé cuánta gente. Imagino que habrá bastantes personas porque nos han facilitado la clave a bastantes. El arte que tiene es brutal. El arte que tiene es brutalísimo, lo digo ya. Ya veis, además el juego se mueve espectacular. Vale, ¿y aquí qué hago? Ah, la E. Vale. El juego se ve espectacular y se mueve espectacular. Vale, me he girado a ese. Vale, esta zona terminada, interactuamos y yo imagino que ahora me darán algo. ¿Esto qué es? Vale, acepto una de las dos que me han obligado. Heavy Attack. 50%. Vale, quiero probar este. El dash suelta cositas, ¿vale? Suelta como sombra de daño, ¿vale? Se nota que el juego está hecho que el juego está hecho para teclado y ratón, se nota bastante. Perdón, se nota que está hecho para. Es que estoy aquí focus concentrado. ¿Se nota? What the fuck? Vale, hay que tener cuidado porque si tenéis dos pantallas, os lleva a la otra pantalla, ¿vale? Como me ha pasado a mí ahora mismo. No me das nada, tío. Vale, tenemos que aprovechar el entorno. Tenemos. ¡Uy! Hay un hermano. Tenemos que aprovechar esto porque una vez que termina la pelea, ya las armas y todo se deshabilitan, ¿vale? Se nota lo que os decía. Se nota que el juego está hecho para mando, ¿vale? Porque es verdad que no tiene mala movilidad. Pero sí es verdad que podría tener mejor movilidad. Podría tener mejor movilidad con mando. Yo también cambiaría el espacio, ¿vale?
Heredad me refiero en este caso. Voy a ir quitándome del medio a PC gordo, ¿vale? Vale, los mamones no entran en la... En las trampas, tío. La inteligencia artificial no es mala, me refiero, ¿eh? La IA de los enemigos no es mala, hija, ¿eh? Vale, 100 de moneda, perfecto, seguimos. Hostia, ¿qué me daría aquí? Estandarte o subida de vida. Hostia, estoy frito de vida, cuidado, ¿eh? Y tengo abajo cosas, pero no me las puedo tomar. Voy a mejorar la vida, ¿vale? A ver si viene. Vale. Cuidado, que no se puede pasar. Vale, por ahora bien, ¿eh? La música es bastante chill, te mete como en la mazmorra pero sin agobiarte mucho. Vale, subidita de nivel, subidita de vida, ¿vale? Venga, muy guapo, ¿eh? Ya os digo que me está gustando mucho, me está gustando muchísimo, tío. Y aquí esto que es dinero para... ¿esto qué sería? Sube el nivel. 20 de vida. Quiero probar subir el nivel, ¿vale? Me da igual la vida. Estamos haciendo una pequeña prueba y tal. Ah, sube el nivel de habilidad, tío. No me joda, vale. Bueno, venga, sí. Me vale. Me vale porque esa habilidad con el dash es buena. ¿Y esto qué hace, tío? Ah, vale, lo veo. Vale, cuidado que ahora mismo esto se pone tenso, ¿vale? Lo bueno, tío, me encanta que se pueda utilizar el entorno. Me ha reventado, tío. Me encanta que se pueda utilizar el entorno para eliminar enemigos. Me flipa eso, tío, que se pueda utilizar... Que se puede utilizar el entorno para eliminar enemigos. Y que cuando ya termine la zona de pelea, las trampas se deshabiliten. Me flipa mucho. Me flipa mucho. Me parece muy interesante. Buah, el primer boss, ¿no? Cuidado porque... No, hombre. Es verdad que con teclado, con mando iría mucho mejor, tío, lo digo ya. Esto, no gano a este boss ahora mismo, ni borracho. ¡Uf! Ahí la he liado metiéndome en el dash.
Buah, increíble, tío, ¿eh? Increíble. Vale, muero. A ver qué ocurre ahora cuando morimos. Vale, tenemos. Desbloquear. No tengo nada aquí ahora mismo. No puedo mejorar nada y no puedo mejorar nada, ¿vale? Tendría vida. Tengo 10 pociones. Vale. Explorar propiedades. Bones Bank. Vitality. Vamos a verlo. Vale, perfecto. Ya no puedo nada más. Esto fuera. ¿Y ahora qué hago? You have completed your third round. Online play is now available. Vale. Estaría bastante bien. Bienvenido. Estoy seguro que tienen muchas preguntas. Hay muchas zonas que hay que. Y hay que limpiar, digamos. Ten tu segunda oportunidad. Vale, ahora mismo no necesito nada. Esto lo tengo ya, ok. A ver qué le pasa a este. Esto es la verdad. Tienes que tener una segunda oportunidad para cambiar. La corrupción está reventando el bosque y hay muchos peligros. Ah, habilidades que he ido encontrando. Vale. Habrá un trofeo, imagino, por desbloquear todos los tipos de habilidades. Vale. Y aquí tengo como una. A ver qué tengo aquí. Select character. Oh, qué bueno, tío. Puedo cambiar de per Oh, puedo cambiar de personaje y uno tiene un martillo. Y para esto es las. Oh, qué bueno, joder. Puedo desbloquearlo, tío, claro. Wow, me gusta, tío. Qué bueno, tío. Qué bueno. Qué bueno, joder. De verdad, tío. Y mi cañón. Ahora no me jodas, ¿eres tonto o qué? Bueno, pero claro, esto es para jugar con amigos, porque si no, demasiado. Vale, demasiado tanque. Setting, setting, control, dash, Mayus y el AL, no sé para qué es. Vale. En principio, creo que está todo ok. Creo que puede estar ok. Vale, tengo el dash aquí. Sí, vale, perfecto, me acostumbro. Vale, esto nos va a mejorar las armas. Perfecto, voy a intentar una run más, pero ya os digo, este personaje es para jugarlo probablemente con más gente. ¿Veis que va relativamente lentillo? Guau, 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 claro. Este personaje es como el tanque. Ahora estoy acostumbrado al espacio, tío. Y ya. Y ahora me tengo que rehacer. Ahora me tengo que rehacer a los controles de. Buah, es que el tanque pega muchísimo, tío, ¿eh? Pero sí es verdad que ahora me tengo que hacer que he rehecho el ALF. Ah, vale, izquierda y derecha lo cambio, vale. Voy a probar este del último gigante. Heavy Attack. Voy a elegir. ¿Esto qué es? No sé qué voy a elegir, voy a elegir este, venga, va. Es que pega muchísimo, tío. Está rotísimo este personaje, tío.
Oh, qué bueno que pueda pegar a través de la columna. Buah, 60, tío. Qué barbarie, tío, lo que quita. Vale, todas esas cosas, todos los corazones vienen bien porque no quiero subir vida, voy a ir probando cosas, ¿vale? No voy a ir a hacerme la build, voy a ir a probar cosas. Vale. Es cuestión de acostumbrarse. Parece que relativamente tengo un chief, un dash, vamos a llamarlo dash. Un dash casi limitado. ¿Que te quedas quieto, loco, o qué? Vale, vamos a ver qué es lo que hay ahora. Blessing level, vale. No, voy a coger una habilidad nueva. Vale, el dash quiero que suelte. El dash quiero que suelte cositas. Continuamos. El dash me defiende relativamente cuando eso. Vale, ¿esto qué es? Vale, esto listo. Cojo esto. Puedo subir una de las dos, voy a subir el dash, ¿vale? ¿Esto qué hace? ¿Esto como una tienda o algo? No entiendo, ¿no? Vale, una tienda secreta. Reduce el daño. Es que no tengo dinero, tío. What? Venga, adiós, gracias. Gracias por nada. Gracias por nada, crack. Vale, voy a... Nah, con esto está, con esto de lejos no hay problema. No me jodas, ¿eh? Vale, este y yo. ¿Qué vais a salir infinitos o qué? Voy a quitarme a los pequeños, tío. Ah, ya, ya sé lo que pasa. Vale. Perdona, pensaba que eso iba a hacer que revivieran infinitamente, pero parece que no. En muchos juegos ya sabéis que hay que eliminar algo para... Eliminar algo para que... Eliminar algo para que dejen de salir enemigos. En este caso parece que no es el caso. Vale, cojo esta mejora. Cojo esta mejora, me voy para acá, interactúo con esto. Y... ¡Hostia! Menos de... Requiere blessing. Común. Venga. Vale, gano 20 de. Gano 20 de vida. Me vale. Me sirve. Ahí hay otra tienda. Aquí hay hippies. Vale, aquí vienen estos dos. Uno menos. Vale. Hay que jugar bastante con el entorno. Me gusta mucho eso, tío. Buah, me flipa, tío. Y la música también que te mete dentro de...
Vale, este listo. ¿Y yo? ¿Sois inmortales o qué? Bueno, este juego para jugarlo con colegas, tío, tiene que ser la leche, tío. Te lo digo ya. Vale, venga, perfecto. Interactúo, ¿vale? Tengo subir de nivel o una nueva habilidad. Subir de nivel o nueva habilidad. Venga, nueva habilidad. Vale, la carga de espíritu. Voy a la tienda. No hay nada, tío. No tengo dinero, tío. Vaya shit. Buah, 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 mucha matraca. Vale. No puedo, no puedo. Ah, tío. Soy tonto, joder. No, hombre, no. Vale. Perfecto. Este ya está listo, ¿vale? Vale, ya esto debería estar medio listo. Muérete ya, loco. Vale, interactúo. No tengo ya nada más por aquí que interactuar. Necesito un poquito de vida. Aquí ya viene el boss ya final, ¿no? De la región, ¿no? Vale, tampoco lo voy a matar, ¿vale? Porque yo solo con este tanque tan tocho. Buah. Porque además, no lo voy a matar porque se mueve muy rápido, tío. Solo un boss así, buah, es que es complicadísimo, tío. Porque además es lento. Es verdad que quito mucho. ¡Qué coraje, tío! Sería ideal reventarlo, pero me da a mí. Me da a mí que no. Ni de coña. Buah, 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 me revientan. Buah, es muy difícil, tío. Y mira que está a punto, joder, no me había dado cuenta de la vida. Mucha tela, mucha tela. Podríamos haberlo hecho, pero muy, muy complicado. Pero bueno, al final es cuestión de ir. De ir haciendo cosas. De ir jugando. Vale, de ir jugando. De ir haciendo cosas para ir consiguiendo mejoras. Y así poder ir mejorando. Ya os digo, es un Rock League. Muchas gracias por probar Sword. Y bueno, es una demo y yo te gustaría cambiar algo, estás disfrutando de la experiencia, considere tu other game. Vale, si te está gustando la experiencia, pues que no dudes de comprarlo. Yo realmente voy a intentar traerlo al canal el día 1 o a tener preparado, si soy capaz de conseguirlo, un full gameplay, ¿vale? Y la verdad que es bastante interesante. Así que espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a like, compartir, suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.